El Partido Popular, desde que tomó poder en Galicia, sobre todo en la última época, hay toda una ofensiva, la idea de destruir o nuestro idioma, porque sabe perfectamente que detrás de nuestro idioma está pues la identidad y la toma de conciencia de nuestro país, ¿no? Tomar conciencia de nuestro país implica preocuparse por defender a su base material, implicarse por defender a su cultura, e implica también darse cuenta de que el Partido Popular no es un partido precisamente que defenda los intereses de todos los galegos y galegas, sino justamente lo contrario. No es un partido totalmente entregado a los intereses de la oligarquía financiera española y que para nada le preocupa el futuro de nuestro país ni la realidad material, económica y cultural lo mismo. Por tanto, es fundamental defender unos idiomas, porque defendiendo unos idiomas estamos defendiendo el futuro de todos los galegos y galegas en unas condiciones dignas a nivel de condiciones de vida y de condiciones de trabajo, y no solo de dignidad desde el punto de vista cultural e idiomática, que también, claro. La política lingüística del Partido Popular está en sintonía con la concepción que tienen del país. Saben que la lengua es un elemento nuclear, central, para el futuro del país. Este país no tendrá futuro si el seu idioma no tiene, y de ahí que realmente tengan una ruta de exterminio de nuestro idioma. Desde que llegaron al gobierno, pues evidentemente de una manera exacerbada, llevaron a cabo una serie de medidas, mientras que estuvo a aplicación del decreto de plurilingüismo, que lo que fai es que esté prohibido en este momento pues la impartición de matemáticas, de física, química y tecnología en galego, o que también lleva consigo que la educación infantil o nuestro idioma esté realmente proscrito. Nosotros no estamos dispuestos, y por eso estamos aquí, para exigir realmente un cambio de rumbo en la política lingüística, un cambio de rumbo que lleva consigo pues que nuestro idioma eso sea un idioma normal, en un país normal, en un país realmente con derechos que corresponde como nación que es.